Hola, soy el maestro Hernán Partida, coordinador de la licenciatura en Psicología Clínica de CETIS Universidad Campus Tijuana. El consumo del alcohol es usual o era usual antes en la normalidad anterior. Los jóvenes o las personas que consumidoras iban a un lugar en común y la convivencia era un factor importante que reforzaba el proceso o el consumo de estas sustancias. Ahora, con el confinamiento, es algo que no es tan común, es decir, se tiende a tomar solos. Y esto también es algo que se tiene que poner en perspectiva, pues porque tiene un efecto diferente el consumir alcohol solo, porque esto implica que no, primero, el consumo es mayor porque la cantidad de alcohol que existe o que hay dentro de la casa, pues es mayor. Algo que también puede ocurrir y que ocurrió en los meses de abril, mayo, un poco, es el desabasto del consumo del alcohol y que dejó ver una situación en la sociedad que no habíamos visto en otros tiempos, que es que la imperiosa necesidad de consumir alcohol de la ciudadanía, donde intentaban consumir y con ello incluso llegaban a tener algunas conductas de riesgo. Y esto pues, nos habla de una problemática importante que está ahí. La población que está en mayor riesgo de inicio de consumo de sustancias está entre los 15 y los 20 años, ¿no? La salud mental implicaría también que aprendamos conductas que nos ayuden a mantenernos sanos en todos los sentidos. Y esto es algo bien interesante, pues porque habría que considerarlo como una de las partes medulares porque son los comportamientos precisamente son los que nos van a mantener sanos. En esa medida es que nosotros empezamos con esta iniciativa de empezar a formar algunos programas que fueran de utilidad para los estudiantes y para la comunidad en particular y que les ayude a adquirir ciertas habilidades. Y yo decía y advertía de cierta manera, algo que es importante para que la comunidad vaya adquiriendo mayores habilidades para poder afrontar situaciones, por ejemplo, de abuso o para prevenir el consumo de sustancias para ante estas situaciones adversas que parece que va para largo, pues es precisamente el que tengan nociones claras y verídicas. Entonces, esta es algo que vamos a sobre lo que se está trabajando, es decir, se está trabajando sobre algún manual o algún tipo de curso donde haya conocimiento claro, verídico, con evidencia científica de la información que se requiere o que se tiene que saber sobre las drogas, ¿no? La población que está en mayor riesgo de inicio de consumo de sustancias está entre los 15 y los 20 años, ¿no? Que es particularmente entre nuestros alumnos de preparatoria y los alumnos de universidad o si no han decidido ya estudiar después de la preparatoria, los que se están incorporando al ámbito laboral. Y esto es bien lamentable, pues porque es un inicio de vida que nos agravia a todos porque son la esperanza, ¿no? De un mejor mañana. Entonces, creo que el hecho de que nosotros nos pongamos como meta el tratar de ayudar a estas personas, a estos chicos, a mejorar su comportamiento de autocuidado y no solamente para prevenir cuestiones de la pandemia y el consumo de sustancias, sino para que les vaya mejor en la vida, se nos va a retribuir como sociedad, pues se nos va a retribuir como sociedad. Hay que agregar a este tipo de intervenciones es el autocuidado, es decir, que las personas participen en su propio proceso de autocuidado de la salud en general. Y esto es algo también importante porque implica que la persona adquiera ciertas habilidades, que es al último punto del que voy, ciertas habilidades para que pueda, de cierta manera, ejecutarlas o utilizarlas para cuando situaciones adversas les empiecen a afectar y producir estos sentimientos que son el motor precisamente que genera el que caigan en el consumo o no de sustancias. Por ejemplo, el hecho de que cuando las personas empiezan a estresar, tiendan a utilizar una sustancia para disminuir el estrés. Entonces, es sumamente útil que ellos tengan algunas habilidades, que aprendan habilidades y que ejecuten acciones específicas para controlar el estrés. Es importante que aprendan a administrar sus tiempos y aprendan a tener actividades cotidianas de hobbies y este tipo de cosas. La salud mental implicaría también que aprendamos conductas que nos ayuden a mantenernos sanos en todos los sentidos. Y esto es algo bien interesante, pues porque habría que considerarlo como una de las partes medulares porque los comportamientos precisamente son los que nos van a mantener sanos.